Y como les decía, aquí con José Manuel Cuántico, amigo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. José Manuel es una persona muy importante en nuestro negocio y seguramente todo lo que yo le voy a preguntar a él el día de hoy va a influir muchísimo para tus negocios, tus proyectos. Así que presta muchísima atención porque esta entrevista estoy segura que la va a ver muchísimas personas en Perú, peruanos que se encuentran en el extranjero también y muchísimos emprendedores. José Manuel. Ay, Pirina, cuéntame. Cuéntame un poco tú, ¿quién es José Manuel Cuántico? Hay mucha gente que va a ver esta entrevista y que seguramente no te conoce, pero ha visto un video. Cuéntanos un poco quién es José Manuel Cuántico. Bueno, voy a contar lo más interesante de mi marca en sí. José Manuel Cuántico, diríamos que nace a partir del año 2017, ¿ya? Hasta antes de eso, mi vida era como la de cualquier persona promedio. Yo trabajaba en el restaurante de mi familia, ganaba, recuerdo, 1000 soles promedio en esa época. Tenía mi camioneta a Prado, vivía una vida tranquila, no tenía muchas deudas. Era relativamente feliz, podía ir al cine, podía hacer lo que cualquier persona y no tenía mayor complicación en mi vida, ni mayores problemas. Podría decir que tenía lo que cualquiera quisiera tener, pero yo me sentía atrapado como un águila en una jaula, porque sentía que podía lograr más. ¿Pero por qué llegué a este punto? Porque la vida me golpeó muchas veces desde que empecé a emprender, desde que salí del colegio. Básicamente estoy en una lucha constante de buscar el crecimiento personal, económico y financiero. Y no tuve muchas cosas que ahora entiendo. Después de muchos años entiendo que uno tiene que tener un mentor, una guía. En cambio yo fui a la batalla, así, de frente a la guerra. Y lamentablemente no es culpa de mis padres, pero ellos vienen de provincia. Mi papá es de Huánuco, mi mamá es de Puno. Vinieron desde que eran adolescentes, se conocieron acá, trabajaron en una casa doméstica haciendo limpieza. Y poco a poco fueron surgiendo. Empezaron como ambulantes, como muchos provincianos. Y eso con el tiempo, después se casaron. Incluso yo trabajé ahí, recuerdo mis recuerdos de infancia ayudando en el negocio familiar que hasta ahora existe, pero ya con una tienda mucho más elaborado. Pero ellos no tuvieron acceso a la educación superior, por lo tanto tuvieron su primaria y su secundaria y ahí quedaron, lo cual no es malo, ¿no? Porque ya tienen cierto nivel. Pero ya con el nacimiento y la expansión del internet, recordarás la globalización, los sistemas de tarjetas de crédito y muchas cosas, el marketing, las páginas web, el Facebook. Remontémonos a hace 50 años, eso no había hace 40 años. O sea, yo soy de la promoción del colegio del año 96 y recuerdo que cuando veíamos el Hotmail en las primeras veces, o sea, era raro que tú encontraras una cabina de internet, era rarísimo. Entonces eso fue un boom. Ahorita para los que ven esto, pues es el día a día, pero estamos hablando de que esas épocas no. Entonces yo cuando me enfrenté al mundo, era en la época donde siendo ambulante tú podías hacer riqueza, cosa que hoy ya no funciona. Hoy si tú quieres ser el rey de la yuca, de la papa, del limón, no se puede, ya no se puede porque todo ha cambiado. La vida ha cambiado, el sistema ha cambiado, las leyes han cambiado. Entonces ya no se puede abrir un puesto ambulante y pum, esperar que en 10 años tengas muchos locales como muchas personas lo hicieron en su momento. Y entonces yo sí tuve, digamos, no tuve una vida de escasez necesariamente, ¿no? El trabajo arduo de mis padres nos permitió tener una educación, pero algo que sí, yo no se lo reclamo, pero por ejemplo, en mi caso, yo estudié en el Colegio Fe Alegría número 24, nacional, que estaba frente a nuestra casa en San Gabriel Alto. Entonces yo cruzaba la pista y llegaba al colegio. Pero yo pude haber estudiado en un colegio particular. No es que mis padres no pudieran pagarlo, sino que ellos no lo veían necesario por lo mismo que estaban muy enfocados en su trabajo. Entonces, y nosotros no es que seamos medio brutiños y no pudiéramos desarrollarnos en un colegio particular. Pudimos haber estudiado inglés, francés, un montón de idiomas. O sea, me refiero a que el problema no era el económico. El problema era que ellos no tenían claro que la educación era muy importante y que se debía invertir en ello. Y como estaban muy enfocados en su trabajo, nos encerraban en la casa y nuestra vida era colegio, casa, colegio, casa. Nosotros mismos nos preparábamos los alimentos. ¿Eso a qué conllevó? Que cuando yo acabara el colegio, quería comerme el mundo. Sí, yo quería ser rico, quería hacer muchas cosas, pero no tenía claro cómo hacerlo.
Lo único que conocía era que se trabajaba muy duro para tener plata, que era lo que veía con mis padres. Entonces dije, habrá que trabajar duro, habrá que hacer negocios. Pero no tenía claro la estructura, no tenía claro el hecho que tenías que educarte. No había una guía. Eso lo aprendí después de 10, 15 años después que la vida me golpeó, fracasé, me robaron, me asaltaron. Y viví muchas cosas de lo que viven muchos de los emprendedores actualmente. Por eso cuando yo cuento mis historias, las cosas que he vivido en temas de negocios, mucha gente se identifica porque les ha pasado absolutamente lo mismo. Luego, en el año 2017, ahora nos remontamos al 2017, luego que la vida me golpeó tanto, yo me rendí. No les voy a negar, en el año 2008 perdí $500,000. Wow. Y eso me tumbó, me traumó, como a muchos. Fue el golpe más duro que recibí. Y desde ahí ya era una persona mayor de 30. Yo veía hacia atrás y me pasa lo que a muchas personas le pasa, ¿no? Tú miras hacia atrás, ves que has pasado los 30, te estás volviendo más viejo, las fuerzas ya no son las mismas que cuando tienes 22. Esas ganas de comerte al mundo comienzan a bajar porque te das cuenta de que las cosas no eran como tú creías, ni estás en la posición que querías estar cuando tú tenías 20. Pensabas que a los 30 ya tenías carro, tenías casa, que ibas a viajar por el mundo y todo lo demás, y era una fantasía. Porque la vida real no se te cumplía, estaba peor que antes. No tenía nada, no tenía activos, no tenía un plan y encima tenía una deuda de $500,000, que para entonces para mí era muchísimo, era un mundo. Y dime algo, hablando de la deuda de $500,000, tú me has contado que pasaste, como muchos quizás, por aquellas pirámides. ¿Tú por qué crees, José Manuel, que hay personas que hasta el día de hoy siguen siendo estafadas por pirámides? Ya, esa respuesta la tengo, ahora sí la tengo muy clara después de haber vivido yo mismo esa experiencia, y es porque veo que hasta ahora muchos buscan la manera de ganar dinero fácil. Es básicamente por eso. O sea, nosotros los seres humanos somos muy emocionales. Y incluso hasta mis propios alumnos, la gente que busca mis cursos y todo, me preguntan eso. José Manuel, ¿dónde invierto dinero y pueda yo ya ganar sin hacer nada? Que eso yo he estado buscando por años, desde el 2017. Gente, entonces, todas estas plataformas piramidales te ofrecen eso. Oye, si tú me das tu plata, o sea, traducido, no es que te digan exactamente eso, pero si tú analizas la propuesta de valores, claro, dame tu dinero y el otro mes yo te empiezo a pagar 10%, 15%, 20%, 25%. Lo cual yo mismo viví esa etapa. Hice plata, sí, no te voy a negar. El problema es que no es sostenible en el tiempo. Y vamos a casos reales, para que esto no sea solo teoría. Claro. Me dijeron, escuché, vi. No. Vamos a casos reales. Con nombre y apellido. PGI. PGI, una empresa que nació, extranjera, claro está, plataforma, supuestamente hace trading, en enero 2020, ya en plena pandemia. O sea, la pandemia fue marzo 2020 acá en el Perú. En enero nace PGI. Yo la conozco en julio, me la presentan. O sea, ya estábamos en plena pandemia, todo el mundo encerrado. Poco, claro. Y se presentó como una buena oportunidad, porque todo lo que era digital en pandemia se expandió. Y con la típica promesa, invierte tu dinero y no hagas nada. Sí, eso es una característica, sí, que ustedes, ¿verdad?, puedan identificar, ¿no? Pon tu plata, nosotros hacemos la chamba y tú vas a ganar. Aunque ese formato no es tan malo, el problema es que es insostenible. Si tú calculas, y eso ya nos dimos cuenta con los años, si alguien te ofrece del 10% a más, debes ya generar una alerta, porque no es normal. Si alguien te ofrece 10% mensual multiplicado por 12, te está ofreciendo 120%, es correcto, decir, más del doble de lo que tú tienes. Correcto. O sea, eso no es normal. Ahí hay algo que tienes que empezar a ver, que probablemente no sea sostenible, y ese es el problema. Y no te ofrecen 10, te ofrecen 20. 20% más, estás hablando de 240%. Omega Pro, que acaba de caer hace unos meses, te ofrecía el 300%. Y ahí discúlpame que te corte con Omega Pro para que la gente lo entienda y lo pueda analizar. Tú que caíste en pirámides, tú que conoces del tema, hay muchísimos jóvenes, que tú y yo ya no tenemos 20, pero hay jovencitos de 18, de 20 añitos, de 23, que creen que esta es la única salida. Y a mí lo que me gusta de lo que tú enseñas es que les enseñas a hacer dinero sin dinero, apalancándose del sistema, sin necesidad de utilizar estas pirámides que te deslumbran, como Omega Pro, como PGI, como un montón de compañías que vienen y te ofrecen
prácticamente el cielo y la tierra solo invirtiendo tu dinero. Y a esto quería llegar, que me parece algo muy importante para que la gente entienda un poco sobre José Manuel Cuántico. Existen muchos videos tuyos hablando de los bancos, de tarjetas de crédito, de Infocor, ¿no? Yo soy una persona que estuvo en Infocor y que gracias a ti logré salir de Infocor, gracias a los tips que nos dabas, que nos diste hace mucho tiempo. Y yo quiero que le comentes al público que nos está mirando, a los que nos están viendo, ¿no? A los que van a ver este video, presten mucha atención, porque con esta pregunta ustedes van a entender un poquito más de todo lo que hace José Manuel. Ya pasó por muchos quiebres, ha ganado miles de dólares, millones de soles. Pero yo quiero que le expliques a la gente, ¿es cierto, José Manuel, que si yo le debo al banco y estoy en Infocor, ¿puedo regresar al sistema sin pagar mi deuda? Sí, es correcto. En la mayor parte de las veces sí se puede. Incluso tenemos un caso práctico que es el de mi hermana. Pues, o sea, una característica de lo que yo enseño es que yo lo hago, no es teoría, es práctica. Tengo dos ejemplos prácticos para enseñarte. Uno que es el de mi hermana que estuvo por años en rojo, luego pasó a plomo, la típica de cualquier persona, y luego decidimos aplicar lo que yo enseño en ella. Sacamos un producto en garantía en el BBVA, en este caso una tarjeta de crédito, pusimos 5.000 soles, le dieron 4.100 soles en una tarjeta B-Free que cualquiera puede solicitar. Lo mínimo es 1.200 soles y te dan 1.000. Al final da igual, nosotros decidimos hacerlo por un monto más grande para acelerar el proceso, nada más. Lo estuvimos usando y en el tercer mes ya tuvimos resultados. El Interbank la llama y le ofrece una tarjeta de 700 soles. Una línea ridícula, dirán ustedes, 700 no es nada, pero no importa lo que te den, el hecho es que te den, porque hasta antes de esa realidad ella no calificaba absolutamente en nada. El hecho de haber solicitado esta tarjeta la ponía en calificación verde, positiva, aumentó su score. El Interbank le dio la tarjeta y luego el Scotiabank también le dio otra tarjeta y en 6 meses ella tenía 2 tarjetas más. Esperamos un tiempo, cerca de un año, anulamos la del BBVA porque ya no era necesario, porque ya cumplió su objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Que los otros bancos te dieran su producto de financiamiento, en este caso tarjeta de crédito. ¿El siguiente paso cuál es? Elevar las líneas del crédito. Para ello hay muchas técnicas que yo enseño en mi curso, que bueno, está la técnica el 2x1, el 1x1, el 60-40 y la más efectiva, la 30 SBS, que en este caso no voy a explicar ahora porque esto no es una clase, pero existen todas estas técnicas que educándote tú las aprendes. Las aplicamos y la de 700 soles subió a 20.000 soles. Wow. Solicitó una en el BCP, tarjeta nueva, le dieron una de 16.000 soles, y la del Scotiabank le aumentaron la línea y le dieron otra tarjeta más de 1.600 dólares, porque en Scotiabank se maneja la línea en dólares, y el BBVA todavía no le ha dado una tarjeta sin necesidad de garantía. Estamos en eso, estamos esperando que le salga una campaña, pero es muy probable que le den porque ya en el resto tiene. E inclusive, mira, llegamos a un tercer nivel, ya, porque esto es como niveles. El tercer nivel, ¿cuál es? Los préstamos. Y solicitamos un primer préstamo. Mira, su primer préstamo, ¿y sabes cuánto le dieron? 42 mil soles. ¡Wow! Entonces, ¿y es una persona que estaba en Infocor? Como cualquier otra que nos esté viendo en este momento, ¿no? Si tú estás en rojo, esta historia que te acabo de contar ha pasado hace un tiempo, o sea, ni siquiera tiene 2 años de haber pasado. Wow. Si tú eres muy ordenado, muy disciplinado, quizá acortes el tiempo. Pero a la respuesta de que se puede, sí se puede. Que no sepas es otra cosa, como suelo decir. Segundo caso, mi caso propio. Si tú te filtras mi DNI, es más, fíltralo, 40173625, mi DNI es público. Fíltrame en Infocor. Estoy más rojo que los labios de Susi. Wow. Mira, pero yo no estoy en rojo porque quisiera a propósito. Claro. Lo resumo al toque. En el año 2021, hablando de plataformas, yo invertí en 2 plataformas, entre muchas, he estado en varias, solo para mencionar nombres y la gente lo sepa, he estado en Aimetic, en Aura, Antares, Ganancias Deportivas, Speedbank Trading, Alisystem, Cubitech, Cubilife y muchas otras más. He estado en casi todas prácticamente. Y en el año 2021, exactamente en julio, yo pierdo cerca de 1 millón de soles en plataformas. Eso me lleva casi a la quiebra. O sea, en julio de 2021, los que vivieron esta etapa con las plataformas, cayó Ganancias Deportivas y cayó Antares. Y en esas dos yo tenía lo último de mis capitales apalancados de tarjetas de crédito. Ya hice algo que incluso a veces yo no recomiendo, pero estaba desesperado porque estaba levantándome de una crisis financiera del 2020 que perdí 6 millones. En mi desesperación me apalanqué las tarjetas de crédito, cosa que no recomiendo hacerlo a ese nivel, pero yo soy muy arriesgado. Lo hice sabiendo de que podía pasar algo malo, igualito me arriesgué.
y perdí todo el capital y todas las ganancias proyectadas y solo tenía en caja. Mira, yo hice con algo de $30,000, lo hice crecer abismalmente en estas plataformas usando interés compuesto, haciendo fórmulas matemáticas. Era un loco en ese tema. Y en 4 meses logré subirlo hasta cerca de $1,000,000. Wow. Por eso es que digo que perdí $1,000,000. Redondeando, ¿no? Incluyendo la ganancia, claro está. Pero nunca pude retirarlo. Era un dinero que yo solo veía solamente en la pantalla. Claro, o sea, solo en Antares habían más de $150,000. Y solo en Ganesa Deportiva habían más de $100,000. Más las otras plataformas, ahí tienes tu $1,000,000. No lo pudiste que retirar. Nunca lo pude retirar porque justo en julio estaba empezando a hacer los retiros y dije, ya, acá la hago linda. Todos los meses retiro $15,000, que son como $50,000 mensuales. Dije, con esto salgo de mis problemas. Como muchos de ustedes pensarán. Y en julio cae y ya no tengo ningún retiro, ya me quedé sin capital y los flujos que había proyectado. Y tanto me metí en estas plataformas que descuidé mi propio negocio, que es lo que le pasa a muchos. Entonces al final me quedé sin soga y sin cabra. Y cuando yo estuve en esta situación antes de 28 de julio, veo mi cajón, mi caja, y lo único que me alumbraba eran $3,000. Al cambio, $12,000. Wow. Y mantener esta oficina y el personal que yo tenía hasta entonces me costaba $10,000 al mes. Quiere decir que si yo no movía ni un dedo, me encerraba en mi cuarto, me ponía a llorar, pasaba un mes y prácticamente entraba en bancarrota, quiebra total. Pero para entonces yo ya venía con bastante experiencia de caídas y pérdidas. Eso me ayudó bastante a poder en una semana armar un plan. Y apliqué lo que yo mismo enseño, una técnica llamada Fuck the System o manda al diablo al sistema. Yo me vi obligado a hacerlo porque me puse en una balanza. ¿Cuánto tengo que pagar a los bancos en tarjetas de crédito, en todo lo que me había apalancado? Unos 30,000, 20,000 a $30,000 al mes. Y yo analicé, pucha, trabajando duro, haciendo mis cursos, empezando de cero, ¿lo puedo hacer? Dije, sí, quizá lo pueda hacer, pero no tendría vida. Trabajar de lunes a domingo, 12 horas diarias, casi sin dormir, casi sin comer, y puedo en 5 años pagar las deudas a los bancos. Pero eso no es vida, yo ya viví esa etapa lo viví hace años, en el 2008, cuando perdí $500,000, y yo no quise esa vida, y tomé esa decisión. Entiende, y es muy bueno lo que tú estás comentando. Cuando tú estás, me pasó mucho en cuando debía, ¿no? Hay gente que dice, lo primero que tienes que hacer es pagar. Y yo le digo a la gente, lo primero que tienes que hacer es pensar, ¿no? Es pensar y estar bien tú mismo, físicamente, bien de salud, para poder pagar. Mucha gente no lo entiende. Y qué bueno que toques ese punto, porque para mí es muy interesante que la gente entienda de que puedes deberle a mucha gente, pero si tú no piensas primero, no tienes un plan, como estás comentando ahora, no vas a poder accionar y te vas a quebrar y vas a terminar llorando en tu cuarto, que es algo que a ti, gracias a Dios, no te pasó. Y ahí quería preguntarte esto: ¿cómo tú aprendiste a sacar la ventaja al sistema? Porque tú siempre hablas de Sunat, todos temblamos con Sunat. Yo le debí en algún momento dinero a Sunat, sí se lo pagué, tuve que hacerlo porque no sabía y no tenía el conocimiento. Y es algo que mucha gente no sabe, no entiende. Y termina quebrada y termina debiéndole dinero a la Sunat. Y sus negocios de RUC 10 terminan mal. Y la gente no entiende cómo sacarle provecho. ¿Cómo tú aprendiste a sacarle ventaja al sistema? Bueno, yo aprendí bajo el método prueba y error, desde el año 2007, básicamente. Ya lo sabía, yo hacía lo que hago, ya lo sabía desde tiempo. Pero yo lo lancé al mercado en el año 2018, cuando perdí el millón. Cuando perdí el millón, la única manera que vi de hacer dinero, y ese también es una fórmula, no importa la cantidad que pierdas, para tú resolver ese problema, digamos, debo 100,000, la solución es fabrica 100,000. Oye, debo 1,000,000, fabrica 1,000,000. Oye, debo 10 millones, fabrica 10 millones. La pregunta sería, ¿y cómo lo hago? Existen, claro, diferentes mecanismos. Después de muchos años yo ya podría darte la respuesta o la trampita, te puedo resolver el problema más rápido, pero a nosotros nos costó llegar a ese punto. Pero básicamente es volviéndolos a fabricar. Y ahí fue cuando yo decidí cómo hago, me acordé de uno de los entrenamientos. Por eso, señores, es importante la educación. Yo diría que la mayor parte de los problemas que tienen, el 80% de los problemas que tienen las personas, es porque no se han educado y cometen errores en sus vidas que les acarrea pérdidas económicas. Es por desconocimiento. Totalmente. Porque no se educan. Si no, por ejemplo, problemas con Sunat no tendrías si te educaras y supieras cómo funciona y llevaras tus cosas ordenadas.
porque tienes problemas porque hiciste las cosas mal. Hiciste las cosas mal porque no sabías que tenían que hacerlo. Y eso es falso decir que no, que Tsunade me debió enseñar, que no, nadie te va a enseñar nada. Si tú haces negocios, tú te involucras en un mercado, tú eres el que debe adaptarse a esos mercados. Hay personas que yo, por ejemplo, veo, para ti es muy común cuando hablamos, por ejemplo, de la K. Cuando yo te digo 10K, oye, claro, préstame 10K. Sí. Ese es un lenguaje de negocio. Y veo gente preguntándome, oye, ¿y qué es la K? Significa que no está en ese mundo. Entonces, si no tú te vas a involucrar en un mundo, tienes que aprender todo acerca de ese mundo. Y tienes una serie de herramientas disponibles, gratuitas y pagadas, diplomado, talleres. Así que ahí la gran responsabilidad básicamente eres tú. Pero regresando al tema, yo lanzo mi marca por necesidad. Y eso lo tengo en algunos videos, pero algunos quizás no lo sepan. Yo lancé mi marca por necesidad, porque necesitaba hacer dinero. Si yo perdí todo, ¿cómo emprendo? La mayoría quiere emprender, ¿no? Dice, uy, ya, sal de tus problemas, haz negocio. ¿Y cómo, Michi, haces negocios si no tienes plata? Si justamente estás donde estás porque no tienes dinero. ¿Cómo abres un carrito sanguchero, un emolientero, un pequeño restaurante, una fuente de soda, una peluquería, lo que quieras hacer? Hasta para vender gaseosas en los semáforos necesitas capital para las gaseosas. Hasta para vender caramelo necesitas capital para las bolsas de caramelo. Entonces, por ahí no era el tema. Y vendiendo caramelos o gaseosas o sándwiches, no vas a resolver el problema de un millón. En mi caso, no se podría. Entonces, ¿qué hice? Me acordé de uno de los entrenamientos que para el 2017, menos mal, invertí gran parte de lo que ganaba en entrenarme. El año 2017 yo me entrené con Judith Lonzo y lo conocí. Fui a su casa, me acuerdo, de una mentoría cuando él vivía acá en Salaverry. Conocí al doctor Jorge Gil, Norman Cornejo, y yo viajé 3 veces a Colombia solo para educarme. Y a muchos otros personajes más. Al doctor José Verona fui a uno de sus eventos que hizo acá en el Hotel El Westin. Conocí a Pedro Castre, a Juner Barrios del Club de la Abundancia, a Miriam Moronte, que ya no la veo mucho en redes, uh-huh, y así al flaquito Alejandro, no me acuerdo su nombre, el flaquito de la lectura. Uh-huh. Asistí a Neurolab, Vialab, a Dante Ayasta, a Jürgen Klarich. Ustedes ven un video que tengo en mi red donde yo me entrené con Jürgen Klarich. Entonces, ese año le invertí mucho en educación para tener conocimiento. Y me acordé de una lección que recibí en Colombia con Norman, y que él decía que nosotros lo que debemos aprovechar es el activo más valioso que tenemos, que es nuestro conocimiento. Eso nadie te lo va a quitar. Entonces yo dije, oye, no tengo dinero, pero tengo conocimiento. Yo sé cosas que muchos no saben. ¿Y qué pasaría si empaqueto ese conocimiento y lo lanzo al mercado? Y de esa manera empecé. Yo empecé a hablar de las tarjetas de crédito y cómo puedes convertir este saldo en dinero y utilizarlo como capital de trabajo. Y cómo puedes, de manera ordenada, si te formalizas, beneficiarte con Tsunade, entre otros temas. Y si debes, ¿cómo puedes minimizar el impacto o el miedo a que te embarguen tu propiedad o tu vehículo? Cosas que para mí eran básicas y normales, pero cuando yo lo hablaba con la gente, para ellos era como haber descubierto el fuego. Al yo darme cuenta de esto, me di cuenta que tenía un mercado muy potencial, y en las redes comencé a buscar y nadie hablaba de esto. Nadie. Todos eran temas generales, superficiales, nicho nuevo. Y ahí creé la marca y dije, no, acá la hago linda, y empecé a vender los primeros cursos. Ojo, no me fue bien, no es como mágicamente, lo lancé y bacán. El primer taller, y no hablo mucho de eso, y es más, yo soy una de las pocas personas que habla de las cosas malas que les ha pasado en su vida, porque la mayoría que tú ves en redes siempre hablan de lo bueno, que yo hice esto, que yo gané esto, que esto, lo bonito, sí. Pero pocos se atreven a decir que antes de llegar a ese resultado hubo un proceso que no es agradable contar, que fracasaron, que metieron la pata, que cometieron errores, que los engañaron. Una de las cosas que me caracterizó es que yo sí te digo las cosas como son, a pesar que sean feas y a pesar que yo mismo haya cometido esos errores. Creo que eso fue el enganche. En tu primer taller. Mira, el primer taller tuve 3 alumnos. No gané ni Michi, perdimos. 3 alumnos. Yo casi tiro la toalla porque yo me puse a pensar. Dije, oye, esto que estoy ofreciendo al mercado es nuevo. Quizá a nadie le interese. Yo me puse a cuestionar, ¿no? Porque no teníamos datos históricos. Ese era el primer taller. 3 alumnos nos compraron. ¿Qué habrá fallado? ¿El equipo de ventas? ¿El marketing? ¿Yo mismo? ¿El producto no sirve? ¿El servicio en sí? ¿A nadie le interesa?
Ya estaba a punto de rendirme, pero no tenía opción. Dije, vamos a seguir intentando. Y ahí, ese también es un consejo para todos los emprendedores. O sea, no se rindan, perseverancia. Tienen que estar ahí. No siempre a la primera te va a ligar. Y pasaron unos meses y conocí a mi socio, en este caso de la segunda empresa que tuve, y nació la marca Acción Financiera. Y él era experto en marketing y se hizo la fórmula perfecta. Entonces el problema no era el producto, o sea, yo no era el servicio lo que ofrecía. El problema era la estructura. Claro. Ventas y marketing estaban mal estructurados. Con mi nuevo socio, que era experto en esta materia, hicimos unas pruebas. Y en el primer taller que hicimos el 16 de diciembre del 2018, tuvimos 26 alumnos, lo cual nos hizo pasar el punto de equilibrio con las ganancias de ese evento. Creamos la empresa, la formalizamos, creamos la marca y me acuerdo que gané 700 soles. Era todo lo que me llevó. Es verdad, porque en el 2018 yo llegué a una conferencia gratuita de José Manuel, donde después compré el curso, el pagado. Y en el 2018 tú llenabas locales con 500 personas en el aquí en Miraflores. Sí, el 2019. El 2019, ¿no? Y si yo te pregunto, José Manuel, menciona a la gente, tres mentores que hayan influenciado muchísimo en tu carrera, en las ventas, en el marketing, tres mentores que tú le recomiendes, tres mentores a los emprendedores que nos están mirando. Mira, estos tres mentores son los adecuados a los que tú tienes que seguir. ¿Cuáles serían? Dependiendo de la etapa que te encuentres, por ejemplo, ahorita sigo otras personas, pero en mi caso particular, ojo, no necesariamente te van a servir, pero yo tengo mucho que agradecer porque gracias a ellos indirectamente, incluso algunos no los tuve en persona en su tiempo, al doctor José Verona yo lo seguía por años. Gran parte de lo que yo sé de Sunat es gracias a él. Y solo viéndolo en YouTube, ni siquiera asistiendo a sus eventos. Yo logré ir a sus eventos después de mucho tiempo, logré conocerlo. Es más, ahora trabajo con él. Pero en esa época, claro, cuando yo me formé, no, él fue una de las personas que yo seguía, video. Él es uno, así que le tengo mucho agradecimiento porque gracias a él sé lo que sé, a pesar de no haber llevado un curso con él. El segundo es el doctor Jorge Gil, que en paz descanse, ya no está con nosotros. Claro. ¿Por qué? Con el doctor Jorge Gil aprendí el tema de inversiones, el tema del 70-30, el tema de contratos de mandato, cómo manejar estructuras, equipos de inversiones y el mundo de bienes raíces, al cual para entonces yo no le tiraba mucha pelota, pero hoy me he dado cuenta que es el sector más seguro que existe en tema de inversiones, pero no es de corto plazo. Entonces el doctor Gil vendría a ser uno de mis mentores, que aún ustedes pueden verlo y seguirlo en redes, pero ya no está con nosotros, se nos fue el COVID y se lo llevó. Sí. Y a otro que le agradezco mucho, que ya no está vigente tampoco, porque ya no da clases ni nada, pero gracias a él, como te conté, Norman Cornejo, gracias a esa enseñanza que tuve en uno de los cursos que llevé con él, fue que logré levantarme. Así que si no fuera por ellos tres, entre muchos otros, ¿no? De cada uno siempre tenemos algo que aprender. Pero los tres principales que marcaron mi vida y me ponen en la posición en la que estoy son ellos tres, ¿no? Básicamente son ellos tres. Excelente. Y si algún emprendedor nos está mirando que haya perdido $1,000,000, dile tres tips que tú hiciste en su momento, porque perdiste $1,000,000 también. Y hay algo que a mí me enseñaron algunos mentores, así como tú, y lo he leído en muchos libros. Tranquilo y tranquila, ¿no? Cuando pierdes $1,000,000 significa que ya eres rico o eres rica, porque significa que vas a tener que recuperar ese $1,000,000 y más para poder pagarlo y para poder ganar, porque nadie se queda ahí. Entonces, tranquilo, le digo a la gente, ¿no? Tranquilo, porque si ya perdiste $1,000,000, estás en buen camino. Estás en buen camino. Pero ¿cuáles son esos tres tips que tú le podrías recomendar a la gente? Ya, bueno, hay varios, pero vamos primero un poquito a poner un poco de contexto, ¿no? Lo primero, el primer mensaje que le quiero dar a las personas que están debiendo, independientemente si es $1,000,000 o soles o menos o más, es que no se sientan mal de perder dinero. Es más, como yo decía desde hace años en mis conferencias, preocúpate si estás perdiendo poco. Sí. Preocúpate si estás perdiendo 5,000 soles o 100,000 soles, porque eso es lo que tú vales. Recuerda que no puedes perder lo que no tienes. Y acá aclaro un poquito, algunos, me cuestionan algunas personas porque dicen, oye, pero tú pierdes lo que no es tuyo porque te prestaron. Mira, hay algo que tienen que entender. La capacidad de una persona está medida en lo que tiene. Es decir, si tú tienes la capacidad de levantar 1,000,000 de soles,
eso no lo hace cualquiera. Que los hayas perdido por malas decisiones es otro tema, yo no te discuto. Pero el hecho de que alguien tenga tarjetas de crédito por 250 mil soles y luego las saque y la meta a un negocio y los pierda, no le quitan su capacidad de haber tenido 250 mil soles en tarjetas. O si a alguien le dan un préstamo de 1 millón de soles el banco y luego los pierde, o sea, no todo el mundo tiene la capacidad que el banco te dé 1 millón. Así que no importa si en esa estructura de pérdida, en ese millón, en tus 10 millones o 1 millón de dólares, ahí esté metido. Oye, mi familia me dio 1 millón. Así nomás nadie te da 1 millón. Tienes una capacidad de convencimiento. Estate orgulloso por eso. Ya que lo hayas perdido es otro tema. No, que el banco me financió 1 millón. Así nomás a nadie le dan 1 millón. Siéntete orgulloso de haber logrado eso. No te sientas mal. No, que hice una junta de capitales y me dieron 1 millón y los perdí. A ver, cualquiera agarre y estire la mano y que le den 1 millón. O sea, la habilidad de hacer levantamiento de capital, juntas y lo que fuera. O sea, eso cualquier persona no. Yo en ese mundo, por ejemplo, yo logré manejar capitales colectivos de hasta 7 millones de soles. Wow. Con 160 personas en mis buenas épocas. ¿Y cuáles serían los tips para la gente? Mira, ya, una vez que tienes identificado eso, no te sientas mal por las pérdidas. Preocúpate más bien si son pequeñas. Lo siguiente está... Todo tema de deuda, primero olvídate de querer recuperarlos, que es el primer error que veo en las personas. O sea, muchos tienen la esperanza, uy no, Megaprom dice que va a pagar, Antares dice que va a pagar, mi compadre Pepe, que le presté los 100 mil soles, me dice que me va a pagar. O sea, primero rompan las esperanzas, porque es una novela al infinito que nunca va a acabar. Cuando un dinero se pierde, punto. Porque si tú vives de esperanzas, en tu mente va a estar, a ver, mi compadre Pepe dice que me va a pagar en abril, y cuando llegue abril, con ese dinero voy a pedirme prestado de acá, y con ese dinero pago esto, y llega abril y no te contesta el teléfono, y nunca te paga, y todo lo que has planificado se va al tacho. Por lo tanto, olvídate de las esperanzas. Si invertiste en Omega Pro, ya fue. Si tu compadre Pepe te cerró, ya fue. Si te cerraron una factura, ya fue. O sea, tú pierdes tiempo, energías en estar llamando, amenazando o rogando. Toda tu energía se te va. Simplemente ya fue, porque estás enfocado en mandar correos, que me escribo en otra plataforma, que me han dicho acá, que hay que ir a la reunión de acá. Cuando en ese tiempo tú deberías estar construyendo. Por ahí va. No te concentres en lo negativo. Voltea la página. Yo sé que es difícil, la fácil es hablarlo, pero es difícil porque cuando tú te recuerdas ese momento, te llega esa cólera, tú quieres matar a esa persona, quieres mandarle la moto, quieres denunciarlo. Desde ya te digo que es una pérdida de tiempo. Denunciar civil, penal, que mandarle la moto, es una pérdida de tiempo. Libérate. Y el tercer consejo es perdónate y perdona a quien te haya hecho ese daño. Lo primero es perdonarte tú, porque si tú vives con esa energía negativa en ti, con esa culpa, ¿ya? Primero, no fue tu culpa, todos pasamos con eso. Tú tienes que perdonarte, sí, cometiste errores, sí, te agarraron de tontito, sí, te engañaron, sí, caíste como nunca debiste caer, te agarraron en tu minuto de no sé qué, hay una frase que dice, no, te agarraron en tus 5 segundos de no sé qué. Ya, no fue tu culpa, no lo hiciste con mala intención. Primero debes perdonarte tú para liberarte, porque si no, siempre vas a estar agachando la cabeza. No fue tu culpa, es normal, cometemos errores como seres humanos. Y una vez que hayas pasado ese proceso, lo segundo es perdonar a quien te haya hecho eso. Si tu compadre Tito te hizo, internamente tú perdónalo. Mi compadre, no sé por qué lo hiciste, te libero, te perdono, no guardo rencor y se rompe esa cadena. Omega Pro, te perdono Omega Pro, te llevaste 1 millón, no importa, vuelvo a hacer otro. Te liberas, debes liberarte porque si no, no vas a poder avanzar en la vida. Y una vez que te liberas, ahí la cosa ya cambia. De hecho, hay un proceso que muchos no hablan, el proceso de asimilación. Antes de dar los tips, tienes que entender asimilar. Que es normal. Antes de la asimilación hay un proceso de negación.
ya que los que hemos vivido esto lo pasamos, sí, hasta yo lo he vivido, sí. Donde tú niegas, o sea, tú no aceptas lo que te pasó, tu situación. Exacto. A veces le llamamos nosotros cuando vemos un caso así, está en proceso de negación, o sea, no quiere aceptar lo que le ha pasado. No, mi compadre Tito, sí, él cumple. No, Mega Pro ha dicho que sí, mira, me ha mandado un correo, me ha dicho que el otro mes. O sea, estás negando la realidad. Despierta ya, ya despierta. No va a pasar. Acéptalo. Y luego viene el proceso de asimilación. Este proceso a veces dura mucho tiempo y a veces es corto. No hay forma de darte un tip y decirte que lo acortas así, lo alargas. Lo que sí es que no lo reprimas. ¿A qué me refiero? Y te cuento mi propia experiencia. Es un proceso donde tú te encierras a veces en tu cuarto, donde tú te pones a llorar a solas, donde tú te deprimes, donde incluso te dan ganas de quitarte la vida. Y es normal, no te sientas mal, es normal, yo lo viví. Es más, mira, en este escritorio, aquí, donde tú me ves, aquí hubieron muchas lágrimas. Lloré varias veces aquí. Y lo que tú tienes que hacer es sacarlo. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que reprimirte tú mismo, reprímete. Si tú mismo te tienes que insultar, insúltate. Pero saca eso de ti, libérate. Ese es el proceso de asimilación. Mientras no asimiles, siempre vas a llevar esa cosa acá que no te va a dejar avanzar. Entonces, está bien llorar a veces, está bien aislarte. Yo me encerraba en mi cuarto, cerraba la puerta, me tiraba en mi cama y todo el día apagaba mi celular y me desconectaba del mundo. Esa era mi forma de hacerlo. Y quizás tú estés haciendo lo mismo. A veces no podía dormir. Miraba mi celular y pasaba TikTok nomás hasta que mis ojos se cansaran para dormir de cansancio. Porque no podía dormir. Y hay algo que me gusta de José Manuel, que lo voy a decir. Para poder simplificar los tres tips, uno de ellos, la negación. Hay que aceptar la negación, ¿no? Hay que asimilarlo, sería el segundo, y el perdón. Si yo te aseguro que estuviera entrevistando a cualquier otro emprendedor o cualquier otro conferencista, me hubiera dado tips técnicos y seguramente tips de enviarte acá, haz esto. ¿Y qué me gusta de ti? Que tú le estás diciendo a la gente algo más humano, ¿no? Algo real. Nadie en su sano juicio, y quiero aclarar algo, no se trata de 1 millón, de 2 millones. Uh-huh. Puede ser 1000 soles, que para alguien que esté... que tenga un negocio tradicional, que venda frutas, o quizás una persona que trabaje para alguien, un empleado, una enfermera, un médico, que pierda 2000 soles, $500, no importa la cantidad. Ese dinero puede ser mucho para ti que nos estás mirando y que puedes haberlo perdido. No importa la cantidad, puede ser 1 millón, como acabamos de hablar, o puede ser menos. Pero importa lo que nos dice José Manuel, ¿no? El perdón. Y ahorita estamos hablando de dinero, estamos hablando de los bancos, de tarjeta de crédito, y mencionas algo que el mundo no acepta o no quiere comprender, que es el perdón. Acabamos de salir de la Semana Santa. Es vital. Y hemos pasado, ¿no?, de días bonitos con la familia, la Pascua, y la gente no entiende que el perdón, y acá viene mucho la ley de la atracción, porque yo soy una fiel creyente de que tú eres lo que tú piensas. Si tú le tiras mierda a la gente, entonces la mierda va a venir a ti. Es tal cual. Y si tú piensas en positivo y piensas en cosas grandes, la grandeza y las cosas positivas van a llegar hacia ti. Y hay algo que me gusta de ti y lo agradezco mucho, que acabas de mencionar, el perdón. No importa el monto, no importa la persona, es el perdón y seguir adelante. Seguir adelante a construir y pensar, ¿no? Hay un libro que se llama Piense y hágase rico, y trata de que primero hay que pensar qué vas a hacer, tener un plan y continuar. Y dime, José Manuel, se dice mucho que el perro es el mejor amigo del hombre. ¿Para ti serían los bancos? Sí y no. Sí y no. A ver, el problema no es tanto los bancos o las tarjetas o el sistema que tú utilices. Lo que yo me he dado cuenta aquí, y a veces lo digo de un lenguaje un poco fuerte, o sea, hay muchos que me ven por primera vez que quiero que entiendan que el José Manuel como tal... digamos, es el mismo que se presenta en las redes, solo que bajándole la intensidad. Porque yo tengo un personaje, ¿no? Pero ese personaje es un poquito exagerado. A veces exagero las cosas, le pongo cierto énfasis, como en las comedias, pero es para llamar la atención por la marca, ¿no? Entonces algunos se sienten, les choca esto, ¿no? ¿Cómo soy? Entonces yo, hay una frase que la voy a decir ahora, pero no te la tomes personal, pero es para dar énfasis a un mensaje. Es... el maldito problema eres tú. Esa es una frase que lo digo así de corazón y es la verdad.
O sea, es la verdad y no hay otra forma de decirlo. El maldito problema siempre eres tú. No es el estafador, no es el que te engañó, no es el que te pepeó, no es la SUNAT, no es tu cliente que te robó, no es tu trabajador que te robó. Siempre el maldito problema eres tú, o sea, nosotros. Hay muchos que buscan culpables. Entonces, ese proceso yo sé que demora, ¿no? Nosotros tomamos la decisión de invertir en Omega Pro. No es, no, Pierina me invitó un día a una reunión y por culpa de ella yo invertí 1,000,000. No estoy en Omega Pro. ¿Ya? Por así decirlo, es un ejemplo. No, Pierina me presentó a tal Pepe y Pepe un día se ganó mi amistad y me convenció y le presté plata porque Pierina me lo recomendó, así que tú eres la culpable. Exacto. Eso es lo primero que tienes que aceptar. Es que como personas adultas debemos asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. No existe eso de que me dijo por culpa de esa persona. No, nadie te amenazó. Tú tomaste la decisión, te emocionaste, vendiste tu casa, tu carro, a tu perro, te apalancaste las tarjetas y tú decidiste meterle dinero a tal o cual lugar. Que lo hiciste porque alguien te recomendó, esa es la forma de alguna manera engañarte y quitarte tú la culpa. Siempre lo hicimos cada uno. Ese sería el cuarto tip. Acepta tu responsabilidad. No existen culpables. Por eso es que, Pierina, no, nunca me vas a ver a mí denunciando a nadie. Yo perdí 6 millones, mira. Yo perdí 6 millones de soles. ¿Tú crees que he denunciado a alguien? No, porque yo no me enfoco en lo negativo. Si pierdes 6 millones, ahora lo que hay que hacer es borrón y cuenta nueva, los perdono, no importa, si me pagan chévere, si no, no. Y ahorita, ¿qué hacemos para crear 6 millones? Ese es el enfoque. No, pucha, no, que fiscalía, que el esto, que denuncias, que vamos a la comisaría, que... ¿Para qué? Perdemos tiempo. Y ahí los bancos sí serían tu mejor amigo entonces, ¿verdad? Ya. En ese proceso. Acá viene el consejo para ustedes. La respuesta es sí y no. Si tú ya tienes un negocio, tiene que ir en este orden. Digamos que tú ya has emprendido. Tienes 2 años a más. Esa es una regla que yo tengo. Si tú tienes de 2 años a más en ese negocio que tienes, en esa peluquería, venta de accesorios de celular, venta de molientes, venta de hamburguesas, fuente de soda, lavandería, lo que fuera. Tú ya tienes un negocio de 2 años a más. Ya está comprobada tu ganancia, tu rentabilidad en tu negocio. Puedes apalancarte de las tarjetas de crédito para obtener capital de trabajo para tu negocio. Correcto. Ahí, perfecto. Mejor amigo. Pero no debes de hacer esto. No tengo ningún negocio, tengo tarjetas o califiqué para las tarjetas, ya me dieron 100 mil soles y digo, ah, saco los 100 mil y monto un negocio. Fatal error. Es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Ojo, yo soy un antiemprendedor. Al inicio me refiero que si tú no estás emprendiendo, yo te digo no emprendas. Mi consejo es no emprendas. Y ahora te voy a decir por qué. Mira, el 90%, tú por estadística, porque esos son datos históricos, tú tienes el 90% de probabilidad de fracaso y solo un 10% de probabilidad de éxito. Y el segundo factor es el tiempo. Para que tú determines si esa inversión que has hecho en ese local, en ese negocio, en esa compra de iPhone, lo que quieras, de esa importación que te has metido, no sé, en un emprendimiento, para que tú determines si eso va a seguir o no, o fue exitoso o no, por lo menos debe pasar 1 año o 2. O sea, tienes que esperar 1 año de tu vida para ver si recién funciona. Y lo más probable es que quiebre. Te quedas con la deuda de los 100 mil al banco y pasas por este proceso que llamamos el Valle de la Muerte. Entonces, la herramienta es la tarjeta, pero en estos 2 escenarios lo que cambia es tu realidad. Entonces, dependiendo de tu realidad, te va a servir. Si tu realidad es, ya tengo un negocio, ya estoy en el mundo, en el juego de los números, de las inversiones, y ya lo tengo claro, perfecto, apaláncate las tarjetas. Pero si no lo estás y recién quieres iniciar, lo peor que puedes hacer es apalancarte las tarjetas. No es el orden. Entonces, ¿cómo hago plata? Fácil. Existe algo que se llama crear dinero sin dinero, invirtiendo solo 2 cosas. Y el 50% ya lo tienes. Tiempo. El tiempo todos los tenemos. No podemos adelantar, retroceder ni parar el tiempo. Así que el 50% ya lo tienes. El otro 50% es talento. Y en un sector que tú dominas, Pierina. Ventas. Señores, las ventas es vital. Ahora, si tú me dices, pero yo soy tímido, en el colegio temblaba, me sudaba, me da vergüenza hablar por teléfono. Yo también ya era. Es normal. El talento se desarrolla.
si tú no tienes talento, señores, el talento se desarrolla, que te puede tomar 3 meses desarrollarlo y a otras personas un mes o una semana, o algunos tienen innato este talento en ellos, esa es otra cosa. Pero no me ponga la excusa de que no tengo talento, porque lo puede desarrollar, ya sea de manera natural o de manera forzada, llevando un taller, un diplomado, entrando a una escuela. Tú haces esa tarea y lo que vas a obtener es resultados, porque ahora tú vas a poder vender. Ahora tú me dirás, oye, pero si no tengo capital, entonces ¿qué voy a vender? Ya, te comento que existe un sector en el mercado y que todos lo tenemos disponible, que se llaman las comisiones. Si tú tienes el talento de ventas y lo que quieres es plata, y ya sabes que emprendiendo corres mucho riesgo y aparte necesitas capital, entonces comienza a comisionar. Y el concepto de comisionaje es muy simple: ofrecer productos o servicios que no sean tuyos. Y el ejemplo más clásico que yo doy es en tu vecino, digamos tu vecino Pepe o tu vecino Lucho tiene un carro que lo está vendiendo en $10,000. Tú lo vendes en $12,000. Tú, ¿ah? ¿Compraste el carro? No, es de Lucho o de Pepe. Tú lo vendes en 12 mil y te ganas estos $2,000. Pero ese es un ejemplo muy genérico. Llevándolo a una estructura, o sea, a un nivel más profesional, más estructurado, hay sectores en nuestro país económicos que pagan comisiones por vender sus productos o servicios. Estamos hablando del sector de bienes raíces, que es el que más paga. Ojo, tú puedes vender entradas de concierto, ganas una comisión. Es más, vendes mi libro, yo te pago una comisión. Pero hay un sector que paga muy bien, el sector de bienes raíces. Y no me refiero al sector de venta de casas y departamentos, que también pagan, no te voy a decir que no. Pero el que yo estoy involucrado y el que me está dando muchos resultados, que me permite a mí, por eso te lo hablo con causa propia, yo he llegado a ganar en comisiones 123,000 soles en diciembre de 2022, 65,000 soles noviembre de 2022, 105,000 soles octubre de 2022 y en marzo, antes de la quincena, marzo de 2023, 55,000 soles. Si para ti esos números no son muy grandes, te contaré que es un número interesante. Estamos hablando de 50 veces un sueldo mínimo, 100 veces un sueldo mínimo. ¿Invertí algo de dinero en comprar mercadería? Nada. No local, no planilla, no licencia municipal, no plan SICOVID, no carnet sanidad. No tienes que preocuparte de nada. Lo único que necesitas es tiempo, ya lo tienes, y talento, y lo desarrollas. Y esto se aplica a cualquier sector. Apalancamiento. Es algo que siempre enseñamos en nuestra academia y se llama apalancamiento, que es apalancarte de un servicio, de un producto que tú no tienes o de un talento de alguien para poder vender. Y las ventas, a los que nos están mirando, las ventas es el método no solamente para salir de deudas, para volverse rico, para muchas otras cosas más. El que no sabe vender no se casa ni con quien quiere, ni vive donde quiere, ni gana lo que quiere. Y el que sí sabe, sí lo logra. Y hay algo que hay una comunidad que tú tienes que se llama los Cuantiminatis, de la cual también hago parte. Pero cuéntale a la gente aquí, ¿qué son los Cuantiminatis? ¿Y cómo pueden pertenecer? Porque mucha gente va a ver el video, va a querer comunicarse a las redes sociales. Oye, yo tengo una tarjeta de crédito, no sé cómo usarla. Mira, tengo unas deudas. Cuéntales un poco qué son los Cuantiminatis. Los Cuantiminatis nacen porque yo entendí hace unos años, cuando daba cursos, a veces daba cursos de horas, a veces daba full days completos, pero me di cuenta con el tiempo que las personas se olvidaban de lo que les habíamos enseñado. Ese día, claro, wow, interesante, parecía que han descubierto el fuego, la rueda, y muy emocionados. Pero pasaban las semanas y los meses y todos regresaban a su vida común y corriente y no había mayor impacto. De algunos sí, otros no. Entonces, ahora, con el proyecto Cuantiminati, que se me ocurrió a finales del 2021 y lo lancé en enero, el 1 de enero de 2022, a la fecha ya ha pasado más de un año, somos más de 1,000 miembros Cuantiminatis y mi meta es llegar a unos 10,000 miembros Cuantiminatis, he logrado corregir dos cosas. Uno, que las personas o los miembros que sean parte de este proyecto aprendan. ¿Y cómo me aseguro de que aprendan? Los educo por 12 meses. O sea, ya no un día de clases, ya no un full day. 12 meses de corrido, más que el colegio, más que la universidad, más que el instituto y sin vacaciones. Y encima he corregido el tema de que pongan excusas o porque la distancia, que soy de provincia, ya, a todo el Perú. ¿Y cómo lo hago? Fácil.
activé los tres formatos que existen de educar en nuestro país. Uno, en presencial. Todos los meses nos juntamos en presencial. No puedo, me dicen algunos. No, ese día no puedo, estoy trabajando, ya, lo que fuera. Listo, hacemos conexión en Zoom todos los meses, en vivo. Uy, ese día no tuve señal, tengo un compromiso. Ya, grabo esa clase para que tú la veas cuando quieras. Y repetimos eso todos los meses. Ya no tienes excusa de que no vas a aprender, porque todos los días te estoy repitiendo lo mismo. 1 + 1 = 2 en enero, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2. Llega diciembre y tú ya vas a saber que 1 + 1 = 2. Con eso aseguré que la persona aprenda. Si no aprendes en 12 meses en ese formato, ya es error de fábrica. Tienes que hablar con tus papás, o sea, no hay forma, no hay forma. Dos, y corregí lo otro. A veces el conocimiento, si tú no pones ese conocimiento en práctica, es lo mismo que nada. No hay resultados. Si no, imagínate las personas que han llevado maestrías, tienen carreras, títulos y están taxeando, están vendiendo cosas, o sea, que no ejercen su carrera y no están teniendo los resultados para lo cual estudiaron. No tiene sentido. Entonces, ¿cómo hago que este conocimiento se lleve a la práctica? Con una serie de actividades. En el proyecto Quantiminati tenemos una serie de actividades durante todo el año para poder llevar este conocimiento a la práctica. Entre ellos tenemos los viajes a la selva, viajamos 4 veces al año a la selva todos los años, tenemos reuniones privadas en el sauna también, y eso, por ejemplo, algunos me han criticado, pero ¿qué tiene que ver el sauna? Lo que pasa es que el sauna, a mí me encanta el sauna, el único vicio que yo tengo es un sauna, me encanta la cama de vapor, me relaja, me distrae. Trae, o sea, es el único vicio sano que tengo. Y ahí conversan de negocios. Ese espacio es para confraternizar, porque difícilmente yo tengo tiempo actualmente por las actividades que tengo de que tú vengas y podamos hablar de cosas. No hay, es difícil que tenga ese tiempo, porque paro viajando, me paro así como tú entrevistando y cerrando temas de negocios, no hay tiempo para ello. Entonces, en cambio, el espacio del sauna es un espacio abierto para todos los miembros, para que puedan ir, y en ese espacio confraternizamos, nos conocemos, me cuentas tus problemas, planteamos casuísticas, lo que sea. Es un espacio especial para eso, y eso no lo ofrecen en ningún lugar. El sauna es una excusa, ¿no? Es un espacio que yo, para mí es un espacio íntimo, pero que abro las puertas para que cualquier persona que le interese hablar conmigo vaya para ahí. No tiene ningún costo, o sea, pagas tu entrada de tu sauna y estamos conversando ahí 2-3 horas, haciendo algo sano que incluso te puede gustar y todo lo demás. Entonces, de esa manera el proyecto contempla teoría y práctica. Y es muy curioso que menciones teoría y práctica, porque yo ya tengo un tiempo también siendo Quantiminati, comprando el curso de José Manuel, el cual lo recomiendo, su libro también. Mira, son pocas las personas que conozco que tienen esta plaquita de YouTube con más de 100.000 suscriptores en YouTube. Y nada, para mí ha sido un placer, ha sido un honor que seas la segunda persona entrevistada en nuestro canal. Y estoy segura que esta entrevista le va a ayudar a mucha gente. Contáctense con José Manuel Cuántico, hagan negocios con él, lo recomiendo muchísimo. Recomiendo que lo sigas en Instagram, que te metas a sus grupos de WhatsApp. Hay una comunidad increíble. Te cuento algo, yo conocí mis más grandes socios, que hoy en día invertimos millones en nuestra productora, donde hacemos conciertos en Perú. Los conocí en el grupo de José Manuel. Entonces, la comunidad de Quantiminatis realmente somos emprendedores, personas comunes y corrientes que a veces llegamos con problemas, personas que llegamos con deudas, que le debemos a Infocorp, y conocemos a más personas y, ¿por qué no?, a nuestro futuro socio o nuestra futura socia. Muchísimas gracias, José Manuel. Esta entrevista ha sido un honor. ¿Algo más que decirle a los emprendedores que te están mirando? No, agradecerte, Perina, a ti realmente por la oportunidad que me das de poderme hacer conocer a más personas. Porque yo sé que hay personas que quizá por primera vez me escuchan o escuchan los consejos que les doy y que no sueles encontrarlos en otro lugar, porque muy pocas personas se atreven a decirte las cosas como son, así sean feas, así te duela, porque es la verdad, porque lo he vivido yo y lo viven la mayoría de personas. Así que lo único que me queda decirte es que no estás solo, cuentas conmigo, o sea, no estás solo, y te invito a ser parte de este proyecto. Es un proyecto donde el único objetivo es crecer, pero no solo. Yo sé que tú solo puedes llegar lejos, cualquiera de nosotros llega lejos, hasta Pierina. Pero si nos juntamos, hacemos un equipo, una comunidad, llegamos más lejos y en menos tiempo.
Así que te invito a ser parte. Si no sabes, contáctame, búscame en redes. Recuerda, el que no llora, no mama. Recuerda que yo no te estoy buscando a ti. Yo ya tengo lo que tú necesitas. Así que encantado de poder recibirte y atenderte. Muchas gracias. Nos vamos con tu frase, el que no llora, no mama. O sea, vuélvete un mamón. Está bien, está bien. El otro. El otro.